pasó, Johnny? Saludos. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo te va, Johnny? Saludos y bienvenido, ¿eh? Consigue botines gratis con este cada mes, dice. ¿Qué me regalaron? Un conjunto de armas para el Warframe. Y ya. No se vayan a quedar pobres. ¿Ya adquiriste el Evil Within 2? Así es, lo vamos a jugar ahorita. Solo el primer capítulo, porque yo mañana me tengo que parar temprano. Pero vamos a jugar el primer capítulo. Espero que no esté muy largo, creo. Igual si me pico, mañana le sigo, ¿eh? Ok, vamos de una vez, ¿no? Sin más dilación. Sin más dilación. ¿Ya para qué tardarnos más? ¿Dónde está mi control? Aquí está. Vamos a ver qué tal. Estuve solo probando algunas cosas y hay algunas cosas que tengo que cambiar aquí. Primero, opciones. Tipo A, ese está bien, el normal. Voy a subirle un poco para ver si ustedes... Bueno, cuando menos tú, Johnny, lo veas bien. Uy, ok, menos mal te conecté... ¿De qué? Te conecté temprano. Ah, te conectaste temprano. Fíjate que no iba a ser directo porque ando jodido, cabrón. ¿Quién sabe qué comí que me hizo daño? Ay, güey. Pero, mira. Ok, opciones. Primero, los controles. No, 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 no. ¿Dónde está la...? Tipo A. Correr, cubrirse, menú del arsenal, tío. Vibraciones. Ah, esta. Desactivar la vibración porque estaba jodida. Oye, mira, tiene... Ajuste de gama, aberración cromática activa, mira. Bueno, ahí está. Espero que se escuche bien, ¿eh? Si no, le subo. Ok. Nueva partida. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Dicen, experto, para aquellos que quieren disfrutar de la historia sin esfuerzo, los objetos son abundantes y puedes recibir más ataques antes de morir. Para aquellos que quieren disfrutar de la esencia de una experiencia de survival horror, no pierdas de vista tus recursos. Aborda la situación con precaución y no te confíes nunca. Ok. Pesadilla, mira. Para aquellos que disfrutan con el desafío y para los jugadores con mucha experiencia en el género de survival horror, los recursos son limitados y los enemigos atacan con mucha más fiereza. Para sobrevivir son imprescindibles una... gestión cuidadosa de los objetos y un planeamiento estratégico. Recomendado para jugadores que disfrutaron de la dificultad del juego anterior. ¡Ah! Oye, eso es interesante, ¿ya viste? Bajaron, creo que bajaron la dificultad del juego. O sea que ahora Pesadilla es como la normal del primero. Es la verdad, el de Evil Within es difícil, es un juego difícil. Vamos a darle supervivencia, para no atorarnos, ¿no? Puntería asistida. No, yo lo voy a activar. Hogar consumido por las llamas. Una niña y su niñera mueren en trágico incendio. Madres. Se ve bien. Gracias, Johnny. Gracias. Vamos a darle, a ver qué tal. A ver. En el chat. No, no, esto no puede estar pasando. ¿Vas por Pesadilla? No, Johnny, no, no, no. Primero quiero ver qué tal el juego, para no sufrir. De por sí, el que lo más seguro es que me atore. Entonces, no quiero atorarme, quiero que avancemos bien y que no... sin sufrir. ¡Ay, Dios, Lily!
Nada más échame la mano diciéndome si se escucha bien. Si se escucha bien el audio. Si la voz de este güey se escucha bien. Si no, le subo más. Ah, ok, ya me estaba sorprendiendo. No, 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 yo no. No, ya sabes que yo no. Maldición. Lily, estoy aquí. ¿Dónde estás? Dios mío, está en el piso. ¿Cómo pudo pasar esto? Vamos allá. Bueno, no, pesadilla, no. Aunque sí es verdad lo que dice el juego. ¡Resiste! Si es verdad lo que dice el juego, me imagino que entonces aquí está más fácil, en normal. No es tan complejo como en el 1. Estoy aquí, Lily. Aquí. Me gusta que la interfaz son un poquito más chiquitos los botones. Eso está bien. Lily. Bonus, buenas noches. ¿Cómo estás, Bonus? Lily, ¿dónde estás? Estoy aquí. Papá está aquí. No estabas conmigo, papá. Bienvenido, Bonus. Madres. Saludos, David, ¿cómo estás? Cambiaron la carita a Sebastián. Bueno, la verdad es que está más está más detallado. Es decir, como ya no comparte con PlayStation 3 y Xbox 360, ahora mira, el gráfico ya está un poco mejor. Kidman. Mira. Hola, Sebastián. Ha pasado mucho tiempo. 3 años. Llevo 3 años intentando localizarte. ¿Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía? ¿Es eso? ¿Y por qué viniste ahora, maldita sea? No me encontraste porque ellos no querían. Cálmate, Sebastián. Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Ahorita te explico que pueda, Johnny. Y ahorita los leo, ¿eh? Parte del pasado. Ya supéralo. Hablas como el psicólogo que la fuerza me obligó a soportar. Pero él no tenía respuestas. Tú sí. Vas a contarme. Oh, oh. Oh, oh. Estoy bien, David. Todo bien, David. Estoy aquí por esto. Ahorita lo van a decir, Johnny. Esto es 3 años después de lo que aconteció en el 1. ¿Dónde la encontraste? Así es. Uf. Lily está muerta. Leí el informe policial. Estuve en su funeral. Podemos reescribir la historia si queremos. Fingir una muerte es un juego de niños. ¿Por qué iba a salir de las sombras solo para mentirte? Lily está viva y está con nosotros. Así es, Johnny. Pero corre peligro. Necesitamos que nos ayudes a salvarla. ¿Qué tienes, David? ¿Salvarla? ¿Qué le hicieron? Quítame las manos de encima. Esperaba que vinieras por voluntad propia, Sebastián. Pero no tenemos tiempo para estupideces. Te necesitamos. Lily te necesita. Oh.
Un resfriado leve. Ah, pues espero que te Vaya. recuperes de... ¿Despertaste? Bien. Sí. Genial. ¿Dónde estamos? En una de nuestras instalaciones. Así que este es el todopoderoso Mobius. Mira eso. Cuidado con lo que dices. No sabes lo poderosos que son. Claro. Tanto que tenían que secuestrar a un ex policía acabado para que los ayude. Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto. Ya basta de tonterías. Mira ¿Dónde está eso. Lenny? Paciencia. Todas las respuestas están aquí. Responden Steam Watching. El incidente del hospital psiquiátrico Beacon fue un contratiempo desafortunado. Pero usamos el conocimiento para construir un nuevo y mejorado sistema. ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínatelo. Millones de mentes conectadas entre sí. La felicidad de uno es la felicidad de todos. No mames. Esta máquina, este milagro, permitirá a nuestra especie alcanzar la grandeza. Necesitábamos comenzar con una mente lo suficientemente pura y limpia como para sustentar miles de personalidades. Lili Castellanos. De una niña inocente. Ay, pero qué perros. ¿Conectaron a Lili a esa máquina? Su hija es muy especial. La candidata al núcleo más estable que hayamos probado. Gracias a ella, el nuevo STEM fue un arrollador éxito. Hasta ahora. Hace poco más de una semana, Lily se desvaneció. Dejó de enviar señales. Y el entorno de STEM comenzó a colapsar. Creímos que era solo una falla técnica. Fácil de arreglar. Así que enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius. Pero perdimos el contacto con ellos. Y STEM falló. Ángel Negro, saludos. Le estoy ofreciendo una oportunidad. No solo para que vuelva a ver a su hija, sino para que le salve la vida. Algo en lo que antes creyó fracasar. Puede salvarla o dejarla morir. Usted. Así es, Johnny. Que le voy a subir más, ¿eh? Para asustar unos, como unos campeones. Suerte, Sebastián. Y por favor, colabora con los miembros del equipo que te encuentres ahí dentro. Sé que no confías en nosotros, pero tienen el mismo objetivo que tú. Ya, no importa. Me las arreglaré yo solo. No olvides llamarme cuando encuentres a Lily, para que la extracción inicie su proceso. Te ayudaré desde afuera. Dice bonus, y uy. Hay gente que te ayude desde dentro. Esto no me gusta tanto, dice. El cliché, volvimos a hacerlo mejorado. Y ya. Bueno, vamos a esperar, bonus. Vamos a esperar a ver qué sigue. Mira, este es men. Ya le pudimos ver la cara, ¿no? Por fin. Ten cuidado ahí dentro, Sebastián. Confiamos en ti. Pues tiene sentido. Si imagínense, desapareció un equipo completo. Y pues, ¿qué haces? Llamas al único sobreviviente del anterior, del anterior accidente, ¿no? En 3, 2, 1. Saludos, Ángel Negro. Espero que estés bien, ¿eh? Bienvenido. Como siempre, bienvenido. Y David, mejórate. ¿Es He-Man de Half-Life 3? No sé, vamos, no sé. Mira eso, cabrón. Bethesda Softworks presenta. La pesadilla de uno es pesadilla de todos, hijos de su madre. Así es, Johnny. Tango Gameworks Productions.
Mira eso, cabrón. Oye, ese me gustaría de Wallpaper. The Evil Within 2. Muy bien, ¿eh? Muy bien. O ese se ve chingón. La luz ahí en el agua. O ese me gusta, ¿eh? Voy a ver si puedo conseguir un GIF de este, de esta imagen. Bueno, ahí vamos viendo a la gente que trabajó. Concepto artístico, Keita Sakai. ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Ya voy, Lily! ¡Papá! Sé que es difícil de aceptar, Myra. Pero ella ya no está. Nuestra pequeña ya no está. No, no. Nunca lo aceptaré. Si no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. ¿Qué carajo es este sitio? Detective, tenemos una llamada. A todas las unidades 1199, apoyo inmediato. Escucha eso, mira, es Back. Y como un recuerdo de lo que pasó en Bacon City, ¿no? 3 años atrás. Alessandro Silvestri. Shinji Mikami, mira, funge como productor ejecutivo. Shinsaku Ohara. Entonces, no es que realmente Shinji Mikami no hubiese tenido nada que ver. Funge como productor ejecutivo, mira. John Johannes. Director, mira. Si eso es así, ¿dónde están mi mujer y mi hija? Este lugar parece mi antiguo despacho en el departamento de policía de Crimson. Lo construyó tu subconsciente. Pregúntate eso a ti mismo. Manos a la obra. Enviamos información a tu habitación. ¿Logras ver algo extraño? Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius. ¿Qué pasó, Dante Luis? Bienvenido. Así que también hay que rescatar a tus expertos, ¿no? Si alguien puede hacerlo, eres tú. Gracias por el voto de confianza, pero vine a encontrar a Lily. Ahí hay más información. Examínala antes de irte. Ok. Vamos a revisar a estos muchachos. Capítulo 2. Especialista en combate. Esperemos que sepa cuidar de sí mismo. Ok, a mí se me hace que va a tener algo importante que ver el equipo este. Baker, líder del equipo. Es el primero al que debería intentar encontrar. William Baker. Saludos, Dante Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya vino su pinche mod. ¡Saluden! Saludos, Dante Luis. Mira eso. Hoffman. Psicología y vigilancia. 32 años, como para mí. Hay que tener mucho cuidado. Ah, ¿se acuerdan del monstruo del gameplay? A mí se me hace que cada uno de estos güeyes... ¡Ay, güey! Sykes. Un técnico, pero al menos tiene cierta formación con armas cortas. Se me hace que se van a convertir en monstruos. Así es, Bonus, creo que sí. Creo que tienes razón, cabrón. No esperaría encontrar problemas si solo mandaron tantos técnicos. Ok. Me falta la fotito esta de aquí abajo. Lily, tu equipo y ahora yo, todos atrapados dentro de STEM. Aún no entiendo por qué no los puedes sacar de sus extractores y despertarlos. No funciona así. Sin un núcleo, no podemos acceder al sistema. En este punto es
Mobius tiene buenos planes de contingencia. Señalar lo obvio no acelerará las cosas. Tienes que encontrar a Lily. De lo contrario, morirán igual que todos los que están adentro. Ok, aquí hay algo más. Unión, ¿eh? Será más una ciudad cualquiera de los Estados Unidos. Se diseñó así para tener relajados y tranquilos a los sujetos de las pruebas. Tranquilos y relajados. Justo lo contrario de Beacon. Lo que sucedió en Beacon se salió de control. Tampoco parece que esta vez tengan control sobre el asunto. Mira, no sé qué es lo que te vas a encontrar allá. Si necesitas información, te sugiero que hables con alguno de los habitantes. Ya sabes, examina la zona, como me enseñaste en la policía de Crimson. Nunca fuiste una detective de verdad, Kidman. Y tú ya no lo eres. Pero intentemos investigar un poco de todas formas, ¿te parece? Ok, vámonos. ¿Ya vieron quién está ahí? ¡Uy! El miau. No recuerdo haber tenido un gato. El gato es el enlace, ¿no? El miau. A ver si se me pasa. Está bien, Dante Luis. Proyector de diapositivas. Hice un café. ¿Dónde está esto, mi memoria? ¿La escuela primaria? Una reliquia de la era anterior a las cámaras de los teléfonos. Se puede encontrar en los áticos de los abuelos y en las subastas de bienes. Las fotografías se pueden ver usando el proyector de diapositivas que hay en la habitación de Sebastián. ¡Oh! O sea que tengo... ¿Puedo regresar? Este es como el psiquiátrico, ¿no? A ver, miau. Oh, mira, son diapositivas de él. Bueno, ya no hay nada más. Oye, miau. Oye, miau. ¿Puedo salvar contigo? Así como... Ay, güey. Ah, no, mira. Igual que en Beacon. Debe haber una salida. ¿Qué pasa? Mi mente no podía poner puertas normales. Claro, se supone que todo lo que vemos aquí es de parte de la mente de Sebastián Castellanos. Terminales de guardado, dice. Puedes usar cuando quieras las terminales de guardado para guardar los progresos. Las encontrarás en los refugios y las habitaciones de Sebastián. Ok, vamos a guardar. Ya saben, yo guardo como un campeón. Es como el espejo, dice. Ándale. Bueno, en el DLC guardabas con el gatito. Pero no, mira, parece ser que eso es de... Julie Kidman, ¿no? Ok, ahí está. Salvado. ¡Vámonos! A lo que te truje, chencha. Allá vamos otra vez. A través del espejo. Bueno, coleccionables, ¿no? Lo de las diapositivas son coleccionables. Y al parecer este va a tener, si no va a ser un mundo abierto, parece ser que va a ser una especie como de de lugar más, así como el Silent Hill Downpour. Que era el pueblo, era abierto, podías ir por donde quisieras. Me parece que va a ser algo así. Ay, no. Lily, ¿qué sucede? A mi muñeca se le cayó la cabeza. No pasa nada. Mamá te la puede arreglar. Arregla cualquier cosa. Hola. ¿Tan rápido capítulo 2? Bueno, pues es más bien como la introducción, ¿no? No es que sea capítulo 1. Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Tengo una familia maravillosa. Una mujer increíblemente inteligente y hermosa. ¿Por qué no iba a estar bien? Ven aquí, Myra. Has estado trabajando demasiado. Estás desvariando. ¿Seguro que no estás incubando algo? Bueno, el juego va a ser en su gran mayoría la psique de Sebastián Castellanos, ¿no? Ay, güey.
Ups. No veo nada. Este es el lugar correcto. Ok, solo tengo un camino hacia la puerta. Vamos hacia la puerta, pues. Ay, no mames. ¿Pero qué? Puta, ¿ya vieron? Tengo miedo. Allá donde esté yo, ¿podría abrir esta puerta? A ver, vamos a ver. Vamos a revisar bien, ¿eh? Ya saben, síndrome Lidia. Cerrado. Me gusta que ya no hay que ya no hay tanto HUD, ¿ya vieron? El HUD es mínimo y solo lo necesario. Vamos a correr. Puta, lo que sí veo que sigue es su la manquez de este señor. Ya quiero los sustazos, dice. Pues vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a correr. Bueno, parece ser que aguanta un poco más, ¿no? No se cansa tan rápido. William Baker. Mira eso, cabrón. Bueno, yo vamos directo. Madres. 102, mira. ¿Y ahora? Ah, es justo aquí, mira. Denme sus tazos. ZZ, dice el Dante Luis. Usar la linterna. Cerrado. A ver, vamos a ver acá. Cerrado. Cerrado. Ahí se escucha una sinfonía. Es como un teatro esto, ¿no? Ah, fuck, ¿ya vieron? Ese es uno de los equipos de búsqueda. Baker. ¿Pero qué hace aquí? Qué raro, ¿no? A ver, déjenme ver si puedo revisar acá antes de... Ahí no vamos. Ya hecho esto, lo estaba disfrutando. Baker, el líder del equipo de búsqueda, cuando lo encontré, estaba colgando en el congelado en el tiempo. La foto debe de haber sido tomada con la cámara que había junto a su lado. Pero, ¿cómo es posible siquiera? Ok. Vamos a interactuar, ¿no? Estoy en el tiempo congelado, mira. Oye, ¿ya vieron cómo le reventaron en la cabeza? No mames. A ver, maestro Dantesco, ¿qué sinfonía es ahora? No sé, no, la verdad no me viene a la mente. ¿Ya vieron? ¡A su madre! Es como de esas películas donde ponen cámaras lentas en las muertes con el Ave María. Pero, ¿ya vieron qué sádico, cabrón? Mames. Aquí está el fonógrafo, pero ya no está sonando, solo suena adentro. Tengo muchos lados hacia dónde ir, ¿ya vieron? Bueno, en realidad no. Mira eso. A ver, vamos a avanzar, ¿no? No vamos a perder el tiempo tanto. Espejo que no me sirve para ir a salvar. Investigar. Hay que empujar esto. Bloquear la salida. Pedacitos de cráneo, dice.
Okay. Oye, una entrada secreta. Yo igual ando mal, David. Ando jodido también. Enfermito. Y no iba a ser directo, pero es que me daban tantas ganas de jugar esto que dije, no, sí. Aunque sea enfermo, voy a ser directo. Vamos a ver qué más sigue. Pasillo de la muerte para allá. ¿Y acá? Otro pasillo de la muerte. Pero como acá está cerrado, vamos a ver qué procede acá, ¿no? Cerrado. Ok. Entonces vámonos para allá. Uf. Creo que ahora se enfocará en puzzles menos agitados. Así es, vamos. De hecho, ahorita que estábamos John y yo leyendo el juego. Ahorita les digo, ¿eh? Ups. Alguien me quiere asustar. No me asusten, no se pasen de madre. Bueno, todo esto cerrado, ¿no? Aquí no se puede pasar, obviamente. Aunque debería de poder avanzar, pero bueno, ya. No nos vamos a poner exquisitos, ¿no? Aquí nada. Nada. Se pone interesante. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Vamos a subir. Y eso que acabo de empezar, creo. Acá que hay. Habitaciones. Y nada. Ok. Vamos a avanzar. Cerrado. Aquí puedo pasar por debajo, mira. Esto debe de estar cerrado, quiero pensar. Ay, güey. ¡Oye! ¡Carajo! A su ¿Qué está madre. pasando aquí? Ese evento te lo puedes saltar, ¿ya vieron? Ese evento te lo puedes saltar. Sí, mira, me recuerda al Downpour. El modo así donde hay. No es un juego de mundo abierto, pero sí puedes ir a muchos lugares. Archivo 2. Solicitante SV. Carta extravagante. Felicidades a ti que buscas la verdad. Gracias por presentarte a nuestras pruebas que agradece. ¿Qué? Que de agudeza espiritual. Es un honor darte la bienvenida al siguiente nivel de conocimiento. Preséntate en el centro más cercano. Ajaja. Y ya, ¿no? Bueno. Aquí no hay nada. Aquí ya no hay nada más. Hacia arriba, ¿no? Ventajas del síndrome líder, dice. ¿Ves? Eventos. Exacto. Sí, porque vieron, yo pude haberme brincado ese evento si no hubiera hacer, si no me hubiera acercado a esa puerta. Ok, acá no debe de haber nada. Una silla, mira, ¿me puedo sentar? No me puedo sentar. ¿Qué crees que es esto? ¿Un Resident Evil? Cerrado. A ver esta puerta. Cerrada. Vamos pues acá. Ay, güey. Eso me recuerda a un juego que salió para iOS. Que era más o menos así, y había maniquís y toda la cosa. Vértebra, un muchacho, mira. Ahí nomás. Ah, es el de las fotos, mira. Y los congela. Dice R. R1, mantén y cubrirte cuando se muestra el icono de combate.
El icono de cobertura, figura 1, se mostrará cuando se encuentre frente a un punto de cobertura válido. Vértebra. ¿Ya tan rápido? Desplázate junto a una cobertura a dar y da la vuelta con L. Ok. Cuando estés encubierto a un punto de doblar una esquina, se mostrará el icono de una flecha. Ok. Este se ve que va a ser el men que me va a matar de un golpe, ¿no? ¿Qué carajo fue eso? Es como un artista este güey, ¿no? Que saca fotos, mira. Igual que el miembro del equipo de búsqueda. Ok, parece ser que acabamos de ver al primer jefe, al jefe de zona. La chava que arrastraron era parte del equipo de rescate, ¿no? No, porque la única chava es una japonesa, bonus. Mira, el de las fotos es el que hace todo esto. Ay, güey. Oye, no. Espero que no me salga el idiota ese. Que no sea así como que si me Tenemos pedo, que me ver quedo. cómo salir de aquí. Si me quedo parado, el idiota ese me va a reventar. Parece ser que ese güey tiene como control sobre el lugar aquí, ¿no? Como el del uno, el Rubik. Ay, vértebra. ¿Si vieron ese ojo? Ojo virolo. Oh, no puedo avanzar. Ok, no puedo avanzar por ahí. Vamos hacia acá. Ay, no más. A ver si no me salté algo. Archivo 3. Es una foto, ¿no? Fotografía de otra víctima. La fotografía de otra víctima del asesino. Lleva un uniforme de Mobius. Bien iluminada y nítida. Parece que se usó un arma para dispararle en la cabeza. Otro cabrón. Algo me dice que me lo voy a encontrar más adelante. A ver acá. Johnny dice, el malote ya hizo su aparición, ajá. Es como que ese güey va a ser cuando menos el jefe de esta zona, ¿no? Cerrada. Perdonen que yo revise todas las puertas y eso, pero ya saben, este es el síndrome Silent Hill. ¿Cómo es el síndrome Silent Hill? Reviso todas las puertas. Síndrome Silent Hill. Ah, de acá vengo. En el fondo no hay nada. Vamos arriba. Ya mañana jugamos mejor, dice. Me dio flojera abrirlo todo de nuevo, David. Bueno, ya, jueguen mañana. Ahí nada. Ay, hijo, me dan unos escalofríos, muchachos. Ustedes no lo notan porque estoy hablando y eso, pero ay, güey, es que tengo una infección, muchachos. Y estoy bien jodido. No sé si voy a poder ir a trabajar mañana. Ay, güey, bueno, ya al rato, ¿no? Puedo subir, pero hay que revisar bien. Ahí no. Oh, ahí está ese men. El men de las fotos. Claro, y siento, siendo la primera pasada, es natural querer revisar todo. No te preocupes, Dantesco. No, y aparte vemos todos los eventos, ¿no? Creo que eso es lo mejor. Abajo hay algo, mira. Bueno. Eso es una. Ay, cabrón. Oye, eso es. ¡Ah, su madre! ¿Ya vieron?
A ver. ¿Qué es eso, cabrón? Oh, no, ¿ya vieron? Es un jefe. ¿Pero ya vieron esto? No mames. Ok, yo no me voy a meter con esa. No, es. Ay, güey. Aquí hay algo para leer, mira. A ver, vamos a leer. Pues en realidad solo la vemos, ¿no? Rebirth, renacimiento, ¿no? A ver, vamos a revisar acá. Acá no hay nada. Aquí es el elevador, no creo que funcione. El elevador no funciona. Ok. No quiero correr porque qué tal que esa cosa se para. Ay, güey. Unos escalofríos, muchachos, de que estoy bien enfermo. Ojalá y fuera por el juego, pero me están dando escalofríos de la infección que me cargo. Ay, güey. Títeres. Guacatelas, dice Bonus. Está cabrón, ¿no? Es aquí, mira. Dice, bueno, Dantesco, si se siente mal, por lo menos para mí, no se preocupe con pasar el stream. Nada más voy a jugar, mira, ya son las 12:54. Ahorita que pueda yo salvar, ya me voy, porque aparte tengo que dormir, me duele la cabeza, me siento mal, tengo escalofríos. Entonces, nada más voy a ver si puedo salvar por aquí. Ahí vamos. Ay, este es el demo, me carga. Vamos a pasar la parte del demo, muchachos. No mames. Hay una escena en Silent Hill donde hay unos colgados, unos ahorcados. Ahí no. ¿Se acuerdan? En el Silent Hill 2, donde hay unos colgados que se ven más o menos así. Es un ojo, pero no veo nada más. Ahí hay una cámara, mira. Y luego, ah, una puerta. A ver, dice, uy, Dantesco, dice, si necesitas baño, avisa nomás. No, no, baño no. El problema es los escalofríos, o sea, estoy bien. Es una infección estomacal, pero no tengo nada, pues no me da diarrea ni nada, solo, bueno, sí me dio en la mañana, pero como no he comido más que cosas muy ligeras, no tengo problema. Ay, bueno, es que sí me dan mis pinches. Ay, güey. A ver, vamos a ver. Lagreñas locas, ¿no? A su madre. Ay, no mames. ¿Y ahora qué hago? Esto lo sé porque lo vi en el demo, ¿no? En el gameplay. Así que yo me largo, cabrón. Ay, no mames. Esto me lo sé por el gameplay, ¿eh? O sea, ya para qué me hago, güey. Esto ya me lo sé. No mames.
Hija de puta. Se me hace que esa es la del equipo. ¿Qué carajo es esa cosa? La del equipo alfa, ¿no? La japonesa. ¡Guachi, corre, guachi! Una ratita, mira. Pinche rata. ¡Ay, madres! Ok, YouTube avanza. Sin miedo. Ay, güey. Se me hace que esta es la japonesita del equipo alfa. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo, ¿no? Porque es un monstruo totalmente de corte japonés. Bueno, ya no la oigo. No mames. Tiene que ser una broma. ¡Corre, guachín! ¡No mames! ¡Corre, guachín! Hijo de puta. Mierda. No se ríe como chinita, dice. Rip. No, 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 ripi. Pero qué carajo está pasando aquí. Ok, eso era lo del demo, ¿no? Recuperación automática de salud. Ahí está, mira. Me jodieron, pero se recupera hasta cierto grado. Y es lo mismo que el 1, ¿no? O sea, me estoy quietecito. Ahora necesito un punto de guardado porque... El baño, mira. En el baño no hay nada. Nada. Ay, güey. Mira las jeringuitas. Claro. Se desconoce su origen, ¿no? A ver. Tengo que ponerla acá, ¿no? Claro. Ahí está. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. La misma mecánica y todo. Ok, vamos a seguir avanzando. Hasta que me dejen un save. A piratearlo se ha dicho, dice. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Cuchillo de Resident Evil, dice. Ahora sí ya tengo armas. Y ahora sí creo que entramos al mundo abierto, miren. Bueno. Este sea el sitio correcto. No mundo abierto, pero sí. Les digo que es como el Downpour. Ya cuando juguemos el Downpour van a ver. Espero que estés aquí. Esta foto pensé que esta foto se había perdido para siempre en el incendio. Recuerdo cuando tomamos. A Lily le olía el aliento a algodón de azúcar. Mayra nunca estuvo tan guapa, dice. Sí está guapa su... Estoy metido. Está guapa su señora. ¿Kidman? Sebastián, ¿dónde estabas? Te perdimos. No lo sé. Pero esto no se parece a una pequeña y pintoresca ciudad. Aquí está pasando algo malo, Kidman. Baker está muerto. Hay un asesino suelto y haciendo cosas que son... Es igual que en Beacon. ¿A dónde me mandaste? Ay, no lo sé. Aquí no tenemos ninguna información. Baker era el líder. Si él está muerto, no es una buena señal para el resto. Sigue buscando. Si reúnes más información, te podré ayudar mejor. Sí. Claro. Mantén L1 para el arma en el arsenal. Ahí está, mira, tengo 6 mugrosas balas, Dios mío. Un auto. Si lo puedo abrir, mira. Pobre diablo. Lo dejaron pudriéndose aquí. No mames. A ver, vamos a avanzar. Imagínate un Resident Evil mundo abierto.
Pues es que te digo que no precisamente mundo abierto. Sebastián, es solo una ciudad pequeña y tranquila. Sí. Demasiado tranquila. No mundo abierto. Miren, les digo, quédense conmigo para ver. Bueno, ahorita no, en la semana. ¿Hola? ¡Hey! Seguro me escuchó. Iré a comprobarlo. Cuando inicie el downpour van a ver a lo que me refiero. No es precisamente un mundo abierto, pero parecido. Tienes la libertad para ir por donde tú quieras. Vaya, vaya, dice. ¿No que no pasaría lo de Bacon? Hola. Te pillamos, Umbrella 2.0. Termínate el plato. Tienes que comer. Eres piel y huesos. ¿Qué pedo? Dije que comas. Mierda. Oh, le rompió la nariz. Oye, ese movimiento fue realista, ¿sí vieron? Como rebotó en la despensa esa y salió volando. Muy bien ahí, ¿eh? Muy bien los desarrolladores. Resident Evil 7 2.0, dice. Ay, mira. Ahí nomás. Ay, Dios. Oh. No, pues no tengo balas. Quiero recargar y no tengo balas. Ahí está el gel, mira. Es asqueroso. Suele provenir de los enemigos muertos. Pero si lo recojo, podré usarlo para obtener destrezas aumentadas. Ok. Ahí está el gel verde, ¿no? Investigar todavía. Oye, investigar. Kidman. Rápido. ¿Descubriste algo nuevo? Sí, así es. Descubrí que esto es como Beacon. La gente aquí se transforma en criaturas. Soy el asesino de Caltales, a la vela, dice Don No lo Luis. sé, pero parece que Lily corre peligro de algo más que de estar perdida. Dice David, que comas, Sebastián, dice. ahora que Agradece que terminé, puedes comer, no como déjamelo. esos niños Voy a hambrientos de encontrarlo. África. Están dando un buen producto hasta ahora, dice. Ah, y le metió la mano por dónde. Pues por donde se pudo, cabrón. A ver, vamos a revisar acá. A ver si el men este me da gel. ¡Oh, su madre! ¿Ya vieron eso? Eso igual requiere de valor, ¿eh? Porque por lo regular, si ustedes se dan cuenta, los videojuegos acostumbran no mostrar este tipo de cosas. Porque son. Porque siempre hay gente que se perturba y dice, ay, no, esto está, esto no está, esto está mal. Vamos a vetar este videojuego. Y mira, Sebastián se tapa la boca del asco. ¿Vieron? Muy bien, ¿eh? Hasta ahora muy bien. Mira, yo tenía una tele de estas. Oye, escuché pasito perrón. Ay, Dios mío. Eso no es una medicina, ¿no, verdad? Vamos arriba. Está siendo súper brutal, dice. Me gusta, pero me perturba. Es que esa es la idea, bonos. Es lo que les decía, que aquí sí funciona la situación del survival horror. ¿Por qué? Porque en realidad no te perturba con screamers. Te perturba con los entornos, con las situaciones. Mira, ahí hay algo. ¡Pólvora! Resident Evil, ¿ya vieron?
una mezcla explosiva de nitrato de potasio, sulfato y carbón vegetal, usada en balas y cartuchos. 12 siglos de antigüedad y sigue siendo igual de eficaz. Este componente se puede utilizar para fabricar munición y otros objetos. Resident Evil, muchachos. ¿Ya vieron? Tenía que ser, ¿no? Todos esos elementos, Shinji Mikami sí que los puede. ¿Me puedo esconder igual que en el 1? No, no puedo. Bueno, aquí está. No hay nada que revisar. ¿Qué dice aquí? Subir. Ajijo. Creo que ya no hay nada más, ¿no? Esta puerta está cerrada. Claro. Les digo que es la situación como en el Downpour. Así. Te lo pudiste haber saltado, pero en realidad es una escena que te dice mucho, ¿no? Te dice quiénes son las criaturas. Aquí no puedo abrir. Bueno, hay enemigos everywhere, ¿no? Tengo que ser muy precavido con la munición, porque si no, mira, ahí hay una cajita. Y otro auto. Un nuevo tutorial, golpe cuerpo a cuerpo con R2. Es para las cajas, ¿no? Tres balitas, ok. Agarra las balas, güey. Tenemos los mismos componentes. Hasta ahora lo mismo. Lo de las armas es igual. Oye, esta no lo puedo destruir. Pólvora. Estas no las puedo destruir, mira. A lo mejor y más adelante con un arma más poderosa que el cuchillo puedo hacerlo. Vamos a revisar ese automóvil. Johnny dice, hay plantitas milagrosas también, ¿no? No sé, Johnny, si tú ya lo viste, igual y sí. Vamos a ver, ¿no? Ah, mira, me subo. Ok, me puedo subir a las cosas. Está bien. Bienvenidos a Unión. Ay, Dios mío. Pues al salir de la casa te pasaste una. Uy, bueno, ni modo, Johnny, no pasa nada. Ay, güey. Ok, hay gente ahí. Tengo que proceder con cuidado, ¿no? No cambia mucho del uno, digo, es la misma situación y todo. Ah, esos son los del equipo, mira. Ah, mordido. ¡Ah, su madre! Entonces algunos están con vida. Maldita sea. Esas cosas están en todas partes. Tengo que entrar ahí y sacarle información a ese tipo. Dice sigilo y ataques furtivos. Entra en el modo sigilo. El sonido atrae en particular a los enemigos. Te mueve. Ajá, atacar con X. Lo mismo que el 1. Si ya no puedo, muchachos, lo dejo aquí porque. Ok, tengo que ir acá, miran. Ay, lo puedo señalar, mira. Igual imagino que puedo avanzar. Así, ¿no? En modo sigilo, totalmente sin desmadrar a nadie. Muy bien. Y me da gel.
Por lo pronto voy a tratar de ser precavido porque mi intención es avanzar lo más que pueda para llegar a un punto de salvado. Oye, qué bien, ¿eh? ¿Cómo se los chinga? Guga, Dantesco, por culpa tuya, ahora tengo el vicio de diablo, dice. Lo estoy jugando en PS4. Che. Lo siento, Guga. Si yo lo tuviera en PS4, lo jugaré contigo. Ahora no puedo. Saludos y bienvenido, Guga. Suerte resistir. Azuka. Ok, yo espero que haya un punto de salvado porque el dolor de cabeza ya me tiene jodido. Igual, muchachos, si mañana me sigo sintiendo mal, creo que no va a haber directo mañana, ¿eh? No les prometo nada. Pero cuando menos ya vimos el inicio del juego, ¿no? Para seguirle entre semana. Vamos a dejar descansar un poco el The Order. Y vamos a seguir con el Silent Hill y con este. Ese sensei dice. Me parece el 1 mejorado, dice. Ajá, sí. Tenía muchos errorcitos por ahí el 1. Entonces, pues sí, en realidad sí. ¡No te acerques! Está bien, tranquilo. No dispares. No te haré daño. ¿Lo ves? Puedes bajar el arma. Estoy de tu lado. No eres de Mobius. Puede que no seas una de esas cosas, pero eso no significa que estés de mi lado. Tienes razón. No trabajo para Mobius. Pero ellos me enviaron aquí. ¿Has visto esas cosas de allá afuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí, las vi. Por suerte para ti, tu compañero se sacrificó para que pudieras escapar. No era mi compañero. Solo era un miembro del cuerpo de seguridad de Unión. Su trabajo era protegerme. Y el mío es solucionar un problema con el hardware. Mi sueldo no cubre morir aquí. No soy un soldado. Solo soy un técnico. Lo sé. ¡Quieto! ¡O disparo! Claro, si no es un soldado, pues fácil. Un soldado le habría quitado el seguro. Te lo dije. Somos del mismo bando. Intentémoslo de nuevo. Soy Sebastián Castellanos. Uy, ya vieron, ahí puedo salvar. Perfecto. Liam. Así que no eres de Mobius, pero ellos te enviaron aquí. ¿Por qué? Estoy buscando a mí. Intento restablecer el núcleo. Igual que tú. ¿Sí? Pues buena suerte. Yo renuncio. Voy a quedarme aquí hasta la extracción. No pueden extraerte. No hasta que encontremos a Lily. ¿Quién es Lily? Mira, todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo. ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que vaya afuera contigo, olvídalo. Estoy en un refugio. Me quedaré aquí a salvo. ¿Comprendes? Puede que tenga una pista sobre el núcleo. Detecté señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo. Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron. Aquí, escucha esto. Lily. Quisiera ser una niña pequeña, ¿verdad? Silencio. ¿Era ella? ¿El núcleo? Eso creo. Pero mi comunicador ha captado toda clase de señales extrañas desde que llegamos aquí. No hay forma de saberlo hasta que localice esta fuente. ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla. Cuando llegues ahí, fíjate, ya lo verás. Probablemente también recojas otras señales afuera. No estaría mal seguirlas para averiguar qué. Ni hablar. Primero el núcleo.
Es la única forma de salir de aquí. Como quieras. Sintonicemos los comunicadores. Así podré decirte si encuentro algo. Bien, che. Supongo que no dará problemas. La misión. Respecto a tu equipo. ¿Algo más pesado? A ver, mira, les puedo preguntar cosas, mira, esto es nuevo. Así que ya llevas una semana atrapado. ¿Ya pasó tanto tiempo? ¡Maldición! Aquí el tiempo pasa de forma extraña. Iba a ser un sencillo trabajo de entrar y salir. Sencillo para estar en casa a la hora de la cena. Pero esto es distinto a cualquier cosa que jamás haya visto. ¿A qué te refieres? Las cosas se salen de control cuando un núcleo desaparece, pero lo que está pasando es más que eso. Este sitio se está resquebrajando. Usamos el emisor de estabilidad de campo, pero no funciona bien. ¿Qué es el emisor de estabilidad de campo? Si te envía Mobius, ¿no deberías saber estas cosas? Eran un total de 5, ¿no? Aquí ya había una fuerza de seguridad para ayudarnos. Pero sí, el equipo de búsqueda consta de 5 miembros. Espera, ¿acabas de decir eran? Encontré a Baker. Está muerto. No me sorprende, localizó una potente señal y fue a investigar. Le dije que solicitáramos la extracción e informáramos de nuestros hallazgos. Dejar el trabajo peligroso para los demás. Pero no me hizo caso, claro, era el líder del equipo. Siempre tenía que hacerse el valiente. En mi opinión, la línea entre el valor y la estupidez es delgada. Sí. También hay otra línea delgada entre la prudencia y la cobardía. Es cuestión de opiniones, no me alegra su muerte. ¿Qué clase de basura crees que soy? Espero que los demás estén. Si encuentro a alguien más, te lo haré saber. ¿De verdad lo harías? Gracias. Te lo agradecería. Bueno, aquí vemos en los diálogos y esto, rasgos del The Witcher, ¿no? De la forma de las misiones secundarias de The Witcher. Suministros. Afuera es más peligroso de lo que esperaba. ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal, pero no quisiste escucharme. Pues ahora soy todo oídos. Capté una conversación entre miembros del equipo de seguridad de Mobius sobre depósitos de armas. Síguela y encontrarás algo de equipo. Tal vez siguen afuera y te ayudarán. Lo pensaré. Por favor, estoy solo aquí. Me vendría bien algo de protección. Si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara por ti. Da lo mismo. Marcaré la señal en tu comunicador. Síguela o no. Me da igual. Justa. Este güey. ¿Algo más pesado? Esas cosas son resistentes. Necesitaré mucha munición para quitármelas de encima. ¿Tienes algo más pesado por aquí? Aquí no, pero probablemente puedas encontrar algo afuera. Este lugar se diseñó para ser pacífico, pero Mobius y la artillería pesada van de la mano. ¿Sabes dónde puedo encontrar esa artillería? Allá afuera es un caos. No vas a encontrar un montón de armas pesadas juntas. Di algo útil junto a un transporte blindado abandonado justo afuera. Te marcaré la posición. Pero ten cuidado. Había un montón de esas cosas alrededor. Uy, misiones secundarias, ¿ya vieron? Ok, vamos a salvar. Y ya, chicos, lo vamos a dejar aquí. Es hora de dormir. A ver si puedo, cabrón, me siento todavía mal. Gracias a todos los que se quedaron aquí hasta esta hora. Perdóname, Gugas, por incitarte a jugar Diablo. Espero que le saques provecho, que lo juegues bien y todo eso. A ver, ahorita les digo, ahorita les digo, les mando saludos a todos y ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos porque ya es hora de irnos. Es hora de irnos. Ay, ay, ay. Todavía me sigo sintiendo mal, cabrón. Ok, dice Johnny, me parece el uno mejorado. Así es, descansa. Gracias, David. Rey Zodíaco, acabo de llegar. Uta, ya nos damos, rey. No me puedo desvelar porque tengo que trabajar mañana y estoy súper jodido. No sé si vaya a poder. Estoy súper jodido. Bueno, pero de todos modos, si mañana me siento mejor, mañana nos vemos. Justo ya se acaba, rey. Sí, lo siento, rey, pero es que no puedo quedarme tanto tiempo. Ya quedó, descansa. Ok, rey, gracias, ¿eh? Gracias a todos. A ver, me despido de los que siguen aquí. Bonus, gracias Bonus por quedarte, Gugaf, gracias por llegar, Johnny, David y Rey, gracias a ustedes, qué bueno que se quedaron aquí conmigo. Vamos a dormir, nos vemos mañana, cuídense. Gracias Johnny, gracias. Igualmente, que descansen todos, buenas noches.